All right, here we go. Going to Lou and Bubba's wedding. So I have the mask and my shirt. I have my hat and my jacket. So I'm gonna go over there. It's gonna be a great time. Miriam's there, so I'm gonna hang out with her. And let's see what happens. All right, here we go. I got to the wedding, and look who's with me. Bonnie, I'm right there. You gotta check out the dress. Are you ready? Hold on. Amazing. I just have this thing on, whatever. All right, anyways. So yay, familiar yay. Face. All right. Hey, Booba, sorry I missed your wedding. I swear I was true on time, right? Oh my gosh, check you out. Single man right now, and yeah, then see what right happens. Now, are you nervous? Minute, no, I'm okay. I'm oh, really? So excited, bro. Oh wow, is it in English or Spanish? Whatever you want. No, in there. Ah, it's in Spanish. Oh, I'm screwed. But check it out, here's Miriam right there. You see Miriam? All right, we'll talk after, right? Yeah. Awesome. Okay, yeah. Showtime. It's a big showtime. All right, there we go. Don't let us down. All right, so we have Estella. Felicidades. Oh, I guess it's time. It's time. She has to go see all the people. So, I guess I gotta wait in line for it, right? Oh, whatever, we'll see. Right? Look at this. So, how are you doing? Yay! Nervosia? It's okay, you're fine, right? All right, so, Mario, we got in the front, kind of. Front row edge. So I'll be able to get a good video from right there, I think. Right? Who needs a videographer? Oh, that's hot too. Oh. Whoa. Showtime. Bendito seas Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Bendito seas Dios Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Bendito seas Dios Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Unipotente y eterno Dios, que la frente sigue esta agua que vamos a utilizar en tu nombre, para que quienes seamos rociados con ella, gocemos siempre de salud y alma y cuerpo y nos veamos libres de las acechanzas del enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de nuestros pecados. Participemos con fe y con alegría en esta celebración. Queridos hermanos, estamos aquí ante el altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio
ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo le dice: con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y el que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea cristiana les pregunto sobre su intención de contraer matrimonio. Luz Adriana, Juan Manuel, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y buena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, como lo hago, te acepto a ti, Luz Adriana, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Luz Adriana, te acepto a ti, como mi esposa, y prometo ser fiel en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Los padrinos de anillos, por favor. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, estas arras que Juan Manuel y Luz Adriana se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luz Adriana, recibe también estas alas como prenda
como Dios y mantente si eres la Sagrada Escritura que contiene tu palabra. Bendice también este rosario que nos recuerda la valiosa intercesión de María Santísima en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juan Manuel, tu Adriana reciba del libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea para ustedes fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable
que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Luz Adriana, Juan Manuel, reciban este crucifijo y al contemplarlo en un lugar especial en su hogar, tendrán que recordar el infinito amor que Él nos tiene, recordar su mandato de amarnos unos a otros, para que ustedes puedan amarse todos los días de su vida con un amor generoso, un amor que no tiene límites, estando siempre dispuestos a dar la vida por el ser amado. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer, y colmaste de bendición su santa unión, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se han unido el sacramento del matrimonio, que descienda sobre esta esposa, Luz Adriana, y sobre el compañero de su vida, Juan Manuel, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza del Espíritu Santo inflame sus corazones para que al gozo de su vida matrimonial añada el encanto de los hijos y enriquezca con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad experimenten cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ancianidad feliz lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Que la paz de Cristo reine siempre en su corazón. Donde haya amor, existe la paz.
So anyways, on that one, my phone overheated. So every time I tried to get him kissing, I didn't understand Spanish. Do they kiss? Or maybe they're right now. Awesome.